Ya, toma, déjeme, Rafael. Vamos a hablar un tema bien interesante, ¿eh? Y este tema del nombre de Hashem, de cuatro letras, si está permitido leer el nombre de Hashem de las cuatro letras. ¿Qué dicen los sabios al respecto? ¿Y qué dicen los sabios de la Kabbalah al respecto de decir el nombre de Hashem de las cuatro letras? Incluso leerlo o siquiera mencionar las letras. Vamos a ver. No vale, no voy a dar mi opinión, voy directo al libro. El Yakut Yosef, libro de Halajá de nuestro pueblo, escrito por el Rishon Lezion, el jefe de Rabino Sefardí de Israel, basado en las enseñanzas de su padre, Rav Ovadia Yosef, en las leyes de Berajot, de bendiciones, nos advierten los sabios de este nombre y cómo debemos comportarnos con este nombre. Dice, escuchen bien cómo yo voy a leer esto. Uno de los nombres, de los modos de escribir el nombre de Hashem es mediante las letras Yud seguidas por la letra Hey. Si se fijaron bien, entre la letra Yud y la letra Hey, siempre pongo palabras entre medio para no leer esas letras corridas. Y posteriormente la letra Vav. Y finalmente la letra Hey. Si vieron, el nombre de las cuatro letras, ni las letras las pronuncié una al lado de otra. Ahora dicen los sabios, se prohíbe mencionar dicho nombre de Hashem, tal como se escribe, al grado que advirtieron nuestros sabios en la Gemara, en el Tratado de Abodá Zará 18a, el que menciona el nombre de Hashem por su letra no tiene parte en el mundo venidero. Por ello, en su lugar deberá mencionarse siempre como Adón. Deben saber cuál es el final del nombre. Eso cuando está diciendo Berajó, cuando está bendiciendo, no debe mencionar el nombre de Hashem para nada de las cuatro letras. Ni siquiera decir las letras una atrás de otra. Si usted está aprendiendo caminos de judíos, déjense llevar por los judíos que saben, y son nuestros sabios, que desde miles de años nos han puesto las leyes, las halajot, de cómo comportarse. Y ahora, agregan los sabios de la Kabbalah a esta ley, que la advertencia anterior de mencionar o de leer el nombre de Hashem, que dice que el que lee el nombre de Hashem como de las cuatro letras, no tiene parte en el mundo venidero. Los sabios de la Kabbalah añaden, incluye al que deletrea el nombre de Hashem, emitiendo el nombre de cada letra, aunque no haya leído su nombre tal y como está escrito. Incluso la Kabbalah, los sabios de la Kabbalah, que son siempre un poquito más estrictos, dicen que el que lea el nombre letra por letra, las cuatro letras, una letra al lado de la otra, tampoco tiene parte en el mundo venidero. Hay que tener mucho cuidado con cosas de santidad, cómo traspasamos los límites, especialmente el nombre de Hashem. Y voy a poner un ejemplo bien básico para un niño de primer grado, para que entiendan. El niño no llama a su papá por su nombre. Es una falta de respeto. Lo llama papá o a su mamá, mamá. Con un grado de respeto. Cuando tú vas a ver el presidente de un país, incluso no tiene que ser el presidente, puede ser el gobernador o cualquier persona de cargo, de poder, tú lo llamas con respeto. Le dice el señor presidente, o por su apellido, o señor González, o señor Rodríguez. Tú no lo llamas por su nombre.
So, ese ejemplo es bien sencillo, que si para personas de carne y hueso le damos un respeto, ¿cómo nos vamos a atrever a llamar al Rey del Universo por su nombre? Si nuestros sabios ya instituyeron que no se mencione el nombre. El querer saber más que los sabios y decir, no, pero es que se puede, te demuestra la cualidad de arrogancia, creyendo que saben más que los sabios que siguen la tradición, tradición por tradición, desde Moshe Rabenu, miles de años en la tradición hasta nuestro pueblo, y no mencionamos el nombre de las cuatro letras. Incluso ni lo mencionamos una letra a la vez. Si vieron, como yo leo al principio del video, siempre pongo palabras entre letras. Ahí tienen la advertencia de los sabios y la de la cabalá, los mecubalín. Los cabalistas son más estrictos todavía. No se pueden ni leer las letras. So, esto es como para que abran los ojos a la gente que pregunta. Hay cosas que están allá por encima de nuestro entendimiento. Y el ser humilde y dejarse llevar por gente que sabe más que nosotros nos va a permitir a llegar a las alturas espirituales que tanto deseamos. No quieras tratar de brincar escalones. No trates de saber más que los sabios. No vas a saber, llevas en esto poco tiempo. Déjate llevar por los sabios de Israel, que son los que saben, que pusieron nuestras leyes en nuestro pueblo y nosotros nos dejamos llevar por ellos. Todos nosotros nos dejamos llevar por las leyes, por las halajot de nuestro sabio, que son los que nos enseñan la Torah, los que nos interpretan la Torah, los que nos revelan los secretos de la Torah. So, ellos nos están revelando, ten mucho cuidado de decir el nombre de Hashem, incluso de decir las letras corridas. Esto debe ser una advertencia más que clara para las personas que usan el nombre. Tengan mucho cuidado y no jugar con cosas santas. Y eso cae en mencionar el nombre de Hashem en vano. No tiene ninguna razón por la cual mencionar el nombre de Hashem. No lo menciones. Hay otra forma de mencionarlo, de decirle o de comunicarte con él. Pero no menciones el nombre de las cuatro letras. Aquí está la palabra de nuestro sabio. Quise añadir, quise leer exactamente lo que decía ahí. Esto es un mensajito antes de dormir. Para que a veces estas cosas hay que leerlas para que uno tenga respeto. Y así uno llega a niveles espirituales bien altos, le da temor al cielo, y con el temor al cielo y con el temor a Hashem es que se llega a la perfección. Asako Baruj, buenas noches. Por favor, compartan el video. Gracias a todos los que nos están viendo. A los poquitos que dicen, hay mucha gente conectada, pero solamente poca gente me ha escrito. Por aquí, Sharon, Jesúa, Carloba, Shalom desde México. A Pineda, Shalom, a Gerardo, que siempre nos ve, y a todas las demás personas que nos están viendo. Subieron la seriedad de eso, de decir el nombre de Hashem, hasta que nuestros sabios advierten que la persona que haga eso no tiene parte del mundo venidero. ¿Por qué? Estudien un poquito más y Hashem les va a revelar las cosas. A veces no se puede revelar todo, poco a poco vamos aprendiendo. Asako Baruj y buenas noches.